¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este domingo, ya 16 de agosto del año 2015, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz. En este día, un día bastante caluroso, la temperatura en estos momentos es de 32 grados centígrados. Yo le invito a que nos acompañe los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se han registrado en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Y bien, bueno, pues hoy se llevan a cabo elecciones, esto en todo el país, para elegir al candidato quien va a representar, perdón, a la presidencia nacional del Comité Ejecutivo del PAN. En estos momentos, bueno, pues los militantes panistas están eligiendo a través del voto razonado, a través de una consulta interna, a los a quien los va a representar. En este caso son dos de los candidatos, por un lado Javier Corral y Ricardo Anaya. Alrededor de las 5 de la tarde ya pues prácticamente se cerrarán las casillas, y alrededor de las 6 de la tarde ya el Partido Acción Nacional podría estar en posibilidades de marcar las tendencias a favor de quienes se ha votado esta tarde en todo el país en esta elección, que bueno, se cree que podría ser una elección sin precedentes y que la rebelión de las bases podría aventajar en esta contienda. Más adelante estaremos haciendo un enlace ya en lo que es la recta final de la elección con algunos de los representantes de los candidatos para que nos informen cuál es la situación, cómo se han desarrollado estos comicios, y bueno, estar en condiciones de poderle informar a usted antes que nadie. Y bueno, en Veracruz se habla que es poco más de 10,000 panistas podrían hoy conocer quiénes los va a representar. Hay una marcada posición hacia Ricardo Anaya en el caso de Veracruz en algunos distritos, y en otros hacia Javier Corral. Pero repito, será la decisión del voto razonado de cada uno de los panistas los que decidan por su nuevo dirigente nacional, que va a sustituir a Gustavo Madero, que por cierto se integrará en la próxima legislatura. En otro orden de noticias, fíjese que también lo que se está dando a conocer este día es el hecho de los abusos que están cometiendo algunas instituciones bancarias por estar haciendo cobros indebidos a los derechohabientes o tarjetahabientes. A ese respecto, el titular de la Comisión Nacional de Servicios Financieros, Héctor Puga Torres, pide denunciar ante la instancia de Condusef los abusos que cometan las instituciones bancarias. Vamos con él. Normalmente se están presentando en la oficina usuarios para hacer reclamaciones sobre cargos no reconocidos generados en sus cuentas, tanto de tarjeta de crédito como cuentas de débito. Ahí la recomendación que hace Condusef en estos casos es que siempre al realizar algún consumo guarden sus tickets de compra, y en cuanto llegue el estado de cuenta comparen esos consumos con el estado de cuenta. Si hay alguna diferencia entre lo firmado y lo reflejado en el estado de cuenta, inmediatamente vengan a la oficina para que reciban la asesoría y que presenten su reclamación tanto a la institución como directamente a Condusef. ¿Y esto es de qué instituciones se han presentado con mayor frecuencia? Mira, nosotros recibimos prácticamente de todas las instituciones, tanto de la banca tradicional como inclusive de financieras. Aquí lo importante es siempre llevar un control de los pagos que se hacen y del estado de cuenta. Eso es lo más importante en este caso. ¿Algún llamado que quieras hacerle a la gente, a la ciudadanía? Bueno, informarles que estamos aquí a sus órdenes para atenderlos dentro de las instalaciones del Palacio Municipal. Para cualquier duda que tengan relacionada con cualquier asunto de carácter financiero. Pues ahí está, si usted se ve en algún problema, puede dirigirse a la Comisión Nacional de Servicios Financieros. Los bancos pues están haciendo cobros indebidos, y esto
Es sin duda una acción irregular que debe ser denunciada ante la instancia correspondiente, que es la CONDUCEF. En otro orden de noticias, fíjese que ya Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura de Veracruz por el Partido Acción Nacional, dice que el próximo coordinador de los legisladores federales allá en San Lázaro podría ser Gustavo Madero, el actual líder de ese partido político. Y es que el electo diputado federal por Acción Nacional, bueno, ha sido propuesto a esa posición por parte de algunos quienes van a estar en el Congreso a partir del 1 de septiembre. Según Miguel Ángel Yunes Linares, la necesidad de que esté representándolos a los panistas en el Congreso habla de un trabajo reconocido que ha hecho Gustavo Madero dentro de las filas panistas. Ha sido un partido, Acción Nacional, reitera Miguel Ángel Yunes Linares, que no se ha entregado ni ha obedecido a los intereses del gobernante en turno o del gobierno federal en turno. Esto en clara alusión a que los panistas han aprobado las reformas entreguistas de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, Yunes Linares descartó que todos los panistas estén en la misma tesitura de apoyar o respaldar las acciones o las propuestas que ha presentado o iniciativas que ha presentado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. No ha sido así. Tenemos una posición férrea, una posición de oposición realmente, y vamos a defender los intereses ciudadanos, dijo Miguel Ángel Yunes Linares al anunciar que la propuesta para que sea coordinador de los legisladores federales en San Lázaro es precisamente la que encabece Gustavo Madero. Bueno, mucho de qué hablar, sobre todo este grupo de Gustavo Madero allá en el Congreso. Y en otro orden de noticias, bueno, a partir ya de esta semana se iniciaron las clases en algunos planteles, en especial en bachilleratos tecnológicos. Mañana inician en algunas instituciones de nivel privado de universidad. Bueno, también a nivel de preparatoria privada o de bachillerato privado iniciarán clases a partir del próximo lunes. Pero si usted, si su hijo no ha podido lograr entrar a una institución de bachillerato porque no hay cupo, una opción diferente y una opción que le permite tener a usted un contacto directo con los maestros y vigilar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo es precisamente el servicio que ofrece Ernesto Rutherford. Y al respecto, el ingeniero Olmedo Hernández Cortés, director de Ernesto Rutherford, nos da a conocer sobre esta apertura de inscripciones que aún se mantiene en la institución, esto con el fin de que mayor número de alumnos pueda continuar su enseñanza del nivel de bachillerato. Vamos con él. General, el señor Ernesto Rutherford, precisamente porque nos va a hablar sobre las inscripciones que se están dando ya próximamente a las actividades escolares. Platíquenos. Pues estamos convocando a toda la población que requiera los estudios de bachillerato para año y medio. Nosotros estamos incorporados al instituto, a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la cual ofrece el bachillerato y también algunas carreras. Nosotros estamos específicamente en bachillerato. Nuestras inscripciones están abiertas. Nosotros iniciamos el día 24, de lunes a viernes, y el día 29 por los sábados. Y bueno, la invitación a la gente, a los alumnos, ¿quiénes y qué requisitos se requieren? Bueno, los requisitos son los básicos: el acta de nacimiento, su comprobante de domicilio, credencial de lector mayores de edad, ¿sí? Y la CUR y su certificado de secundaria, así como dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro. Bien, si su hijo no ha podido inscribirse en alguna institución de bachillerato, una opción diferente le proporciona Ernesto Rutherford. Así es de que acuda usted a cualquiera de sus sucursales, de sus ubicaciones, bien en Colegio Militar, entre Zaragoza y Llave, o en su defecto sobre Zaragoza, entre Corregidora y Colegio Militar. Ahí puede usted encontrar una opción, una alternativa, vigilar más a su hijo sobre este proceso de enseñanza-aprendizaje, y además los maestros que ahí imparten las diferentes asignaturas cuentan con un proceso de enseñanza-aprendizaje evaluado de manera periódica
y está en contacto con los padres de familia para así tener vigilado a los alumnos. Así es de que, bueno, ahí está esta opción que les presentamos. Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos, vamos a ver si podemos hacer el enlace con los panistas, qué está pasando aquí en Coatzacoalcos, en algunos puntos, por ejemplo, de Jaltipan y de Acayucan. Me comentan que algunos panistas no han podido votar porque no han aparecido en el padrón del partido. ¿Qué pasa en Coatzacoalcos? Dentro de algún momento se los daremos a conocer. Vamos a la pausa, regresamos. TV. No dejes de vernos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. Por www.imagenypolitica.com. Actitud Sporting. Cuidado especializado. Y en la Universidad de Sotavento puedes estudiarla como si estuvieras en la UNAM. Cuenta con laboratorios que exige la máxima casa de estudios como fundamentos de enfermería y propedéutico, que incluye un quirófano, laboratorio de pediatría y materno-infantil, laboratorio de nutrición y dietoterapia, así como un módulo de medicina preventiva. Comunícate con nosotros a los teléfonos 21069-07 y 21-823-11. Universidad de Sotavento. Economía y calidad educativa. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Ruther. Bueno, sí, ya regresamos de esta pausa, ya tenemos con nosotros al señor Fernando Nieto, representante de Javier Corral aquí en el distrito de Coatzacoalcos. Platíquenos, don Fernando, ¿cómo está el proceso aquí en Coatzacoalcos del Partido Acción Nacional? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludo con gusto a tu auditorio. El proceso va en completa normalidad, la gente está fluyendo a votar con la característica de un proceso interno, que no hay aglomeración, pero es constante la votación. Llevamos un promedio de 350 votos y todavía cerramos hasta las 5 de la tarde. Suponemos que vamos a llegar al promedio de a lo mejor 400 o 500 votantes. ¿Esa ha sido una participación muy importante, este número, o es baja, don Fernando? No, es una participación muy importante debido a que el padrón anterior se componía de 357, llegábamos prácticamente a los 400 en el distrito, y ahorita es 800, por lo que da 400 nuevos militantes que hoy se están integrando, y quiere decir que la gente que se afilió al último sí tiene ganas de participar. ¿Hay algún incidente que se haya presentado hasta el momento? No, en el momento no, todo va dentro de una normalidad muy sana, todo el mundo participa, todo el mundo está contento, creo que esa es la parte de la democracia de Acción Nacional. ¿Se puede hablar de tendencias o cuál es el candidato que va ganando en estos momentos? ¿Qué sabe usted a nivel nacional? ¿Cómo va Javier Corral? Mire, en este momento no hay ninguna tendencia real hacia un candidato u otro. Se supone que van muy parejos, por eso nadie ha salido a hacer una declaración que lleva a un triunfo contundente. Don Fernando, ¿cómo a qué horas estaremos teniendo conocimiento de quién es el ganador de este proceso? Todo marca que a las 8 de la noche tendremos ya la información de quién es el virtual ganador.
Bueno, pues estaremos muy al pendiente. Oiga, algunos panistas dicen que no los dejan votar, no aparecen en el padrón. Esto es lógicamente, si no aparecen en el padrón, no podrás votar. ¿O se puede hacer alguna consideración? No, mira, no ha habido ningún incidente. El único incidente que tengo yo reportado fue una persona que se presentó, que venía de la ciudad de Nanchital y se le olvidó la credencial de elector. Se quería acreditar con una credencial de Pemex, pero las reglas son claras. Nada más valen la credencial de elector o la credencial del IFE. Perdón, la credencial del IFE o la credencial del PAN. No traía ninguna de las dos, tuvo que regresar por ella y ya vino a votar. Ah, bueno, se ha logrado. Así es de que reiterándole a los panistas que aún no han podido votar, que deben llevar su credencial de elector o bien de su militancia dentro del Partido Acción Nacional. Es correcto. Gracias, don Fernando, y estaremos muy al pendiente más adelante. Si usted tuviera algún resultado alrededor de las 8 de la noche o antes, bueno, con mucho gusto vamos a recibir su llamada y poder estar en condiciones de informar a la gente quién ha sido el candidato vencedor de ese proceso del PAN. Gracias, muy buenas tardes. Claro que sí. Gracias. Ha sido Fernando Nieto Ramón, él es el representante de Javier Corral en el distrito de Coatzacoalcos y nos ha hablado sobre la afluencia de panistas que han acudido ya a las urnas a sufragar aquí en el distrito de Coatzacoalcos. Ha sido más del 50% el número de panistas y se habla de 300 votantes ya cuando falta una hora para el cierre de estas casillas. Lógicamente, el padrón se conforma de cerca de 800 miembros. Esto es, ojalá que siga acudiendo la gente del Partido Acción Nacional a votar allá en lo que es la sede de ese partido sobre la avenida Ignacio de la Llave entre lo que es Morelos y Corregidora. Y bien, en más información, el día de ayer el alcalde de la ciudad, Joaquín Caballero Rosiñol, inauguró la jornada juvenil, esto en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se realizó el pasado 12 de agosto, pero bueno, que en esta ocasión el ayuntamiento, a través de Versalud, tuvieron a bien, acordaron poderlo efectuar durante este fin de semana, 15 y 16 de agosto, y este día llegó a su fin. Y precisamente el alcalde inauguró esta jornada con una gran participación de deportistas, de atletas que se presentaron ahí en la zona de playa para poder participar en las diferentes competencias. Vamos a esta importante ceremonia que se llevó a cabo en la zona de playa. Presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz. Saludamos esta mañana al doctor José Uribe Pozo, regidor octavo con la Comisión de Salud e impulsor de este torneo Versalud. Le damos la bienvenida esta mañana al regidor cuarto Felipe Ángel Hernández Pulido. Gracias por acompañarnos. Saludamos al profesor Silviano Delgado Valladolid, director municipal del deporte. Saludamos a la licenciada Samantha Martínez Martínez, directora de la Juventud en Coatzacoalcos. En representación de la licenciada Cristina Cházaro de Caballero, presidenta del Sistema DIF Municipal, saludamos al licenciado Marco Aurelio Flores Ornelas. Y también le damos la bienvenida al ingeniero Jonathan Gilman Chapoy, presidente de la Asociación Civil Integra ACE, que esta mañana nos acompaña. Y bueno, vamos a escuchar las palabras, el mensaje y sobre todo las palabras de inauguración de nuestro amigo el ingeniero Joaquín Caballero, el señor presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz. Muy buenos días a todas, a todos. Quiero agradecerles su presencia y participación en este, en esta serie de torneos, reconocer la iniciativa y el impulso que el regidor Pepe Uribe ha dado a este evento y todo su equipo que está muy concentrado desde hace varios días en que este evento sea todo un éxito. Agradecer la presencia de mi amigo el regidor Felipe Hernández Pulido, muchísimas gracias. Agradecer también la participación de la DIMUDE, don Silviano Delgado, agradecer también la participación de la Dirección Municipal de la Juventud con Samantha Martínez, muchísimas gracias a don Yello, representante de la señora Cristina en el DIF Municipal, agradecer la presencia y apoyo del ingeniero Jonathan Gilman,
presidente de Integra por Coatzacoalcos Asociación Civil. Muchísimas gracias a Farmacias Unión por su apoyo y patrocinio. Por supuesto, al Crown Plaza también muchísimas gracias por... a Crown City, perdón. Muchísimas gracias por su apoyo y respaldo. Y obviamente, a todas y a todos, desearles el mayor de los éxitos. Sabemos que harán su mejor esfuerzo, pero lo más importante es la convivencia, que se note que en este festejo del recientemente celebrado Día Internacional de la Juventud, los jóvenes de Coatzacoalcos lo que quieren es que haya más espacios deportivos, lo que quieren es que haya más oportunidades de estudio y de empleo, y lo que proponen y ofrecen es valores, trabajo, inteligencia, creatividad, ganas de salir adelante, y que son muchos más, una inmensa mayoría, los jóvenes que quieren un mejor futuro para México, que quieren paz, que quieren desarrollo. Y ustedes, en sus manos, están lograrlo si se lo proponen y le dan todo el empeño y le ponen todo el corazón. Cuentan con todo el respaldo del gobierno municipal y enhorabuena por este torneo, celebrando el Día de la Juventud. Mañana tenemos carrera a las 7 de la mañana, sé que es un poco tarde para todas y para todos que están acostumbrados a correr a las 6 de la mañana cuando muy tarde, pero bueno, a las 7 nos vemos por acá para correr, de ahí el triatlón, así que siguen hoy los eventos. Muchas felicidades, el mejor de los éxitos a todas y todos, y échenle muchas ganas. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, qué bueno que sigue. Bueno, estamos ya tratando de hacer un enlace con el ingeniero Saúl González Solís, es el líder del Partido Acción Nacional, para que nos hable sobre este proceso, pero mientras tanto, mientras hacemos este enlace, porque él está en la mesa de votación de la recepción de los ciudadanos panistas que acuden a sufragar en estos momentos, vamos a ir a la siguiente entrevista con el doctor José Uribe Pozos, regidor de la Comisión de Salud, que nos habla sobre este festejo de precisamente que se enmarca en el Día Nacional de la Juventud, que se celebró el 12 de agosto y que inició el día de ayer en esta celebración en Coatzacoalcos. Hoy se va a llevar a cabo. Pues hoy ya estamos iniciando el torneo Versalud 2015. Y bueno, estamos muy contentos. Hoy empieza la disciplina de fútbol, handball y voleibol. Como tú bien sabes, es el segundo torneo. El año pasado lo organizamos, fue un éxito. Hoy, sin duda, habrá más participación de los jóvenes. Los equipos, ahorita se hará el sorteo. Los equipos son de 7 jugadores de fútbol, 2 en voleibol y 5 en handball. Y cerraremos mañana con broche de oro la carrera de 5K para invitar todavía a los jóvenes que nos puedan ver a volver por medio de las redes sociales, que participan a las 7 de la mañana en el hemiciclo. A las 7 de la mañana regará la carrera de 5K y el triatlón, que empezará a las 8 de la mañana. Ya están inscritos aproximadamente 800 atletas jóvenes que van a participar en las distintas disciplinas en los diferentes equipos, más de 30 equipos de fútbol varonil, 12 de femenil, 8 equipos de handball, 12 equipos de varonil en handball, 8 equipos de mujeres, y pues el voleibol siempre ha sido un éxito con el profesor Gilberto Cortés, que está muy bien organizado, que tiene una liga ya muy bien organizada, que están participando en este torneo, y mañana pues invitando a todos los chavos que les gusta el correr, el andar en bicicleta y nadar en nuestra playa. Afortunadamente en este día tan maravilloso, lleno de sol y un colorido muy bonito, estamos muy contentos de iniciar este segundo torneo de salud aquí en Coatzacoalcos. Y bueno, la gente, la invitación para que participe a partir de hoy, ¿a qué horas empezará? A partir de ahorita ya están participando los equipos, si quieren venir ahorita corriendo, son bienvenidos, pero mañana sin falta, mañana a las 6:30 de la mañana en el hemiciclo para poder entrar a la carrera 5K y mañana también para participar en el triatlón. Pueden hacer equipos para que unos naden, otros están en bicicleta y otros pues corran. ¿Cuál es el costo? Es completamente gratuito, es conmemorativo al Día Internacional de la Juventud, que pasó el pasado 12 de agosto, y este torneo es conmemorativo, es para los jóvenes. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros, y yo agradezco mucho al ingeniero Saúl González Solís que me tome la llamada porque que está en la mesa de recepción de los panistas que están en estos momentos acudiendo a votar. Ingeniero, los saludo, muy buenas tardes, platíquenos, ¿cómo va esta elección aquí en el municipio de Coatzacoalcos? Buenas tardes, licenciada, muchas gracias por el espacio. Bueno,
La votación continúa, cerramos a las 5 de la tarde, llevamos aproximadamente un 50% de afluencia de votantes hasta este momento. ¿Algún incidente que se haya presentado hasta el momento, ingeniero? No, absolutamente, todo ha transcurrido en total calma. No ha habido incidente que reportar y esperemos que así continúe por el tiempo que falta. ¿Podemos hablar de una tendencia de quiénes lleva más votos aquí en el municipio o hasta qué horas estaremos en posibilidades de ya conocer? Mira, en este momento no podemos dar ninguna información porque el voto es secreto, no tenemos ninguna tendencia aquí. Hasta las 5 de la tarde cerramos la casilla de votación. Después de eso, bueno, ya vendrá el conteo y sabremos el resultado. Sin embargo, tenemos información de algunos municipios vecinos como Panapa, Oluta, inclusive del norte, como Costuín y Tamiagua, donde la tendencia favorece a Ricardo Anaya. Y bueno, pues a las 6 de la tarde prácticamente ya podría saberse algún dato. ¿Esta elección y esta participación de los ciudadanos ha sido importante o cómo la ven ustedes? ¿Con el 50% creen que sea un proceso democrático o se espera más? Bueno, no esperemos que lleguen más, pues más del 70% de militantes, sin embargo, pues quien ha tomado la elección como una actividad responsable como panista, pues ha estado aquí presente, y por supuesto que sirve para el resultado, sea quien sea el ganador, pues será el presidente de todos los panistas a nivel nacional. ¿Algo más que desee comentar, ingeniero? Pues nada, esperando que esta elección a los panistas nos sirva como un ejemplo de que pues tenemos nosotros la responsabilidad de convertir al PAN en un partido fuerte, en el partido que México necesita para cambiar el rumbo, y que quien sea ganador en esta elección verdaderamente tenga la intención de transformar a México y de que el PAN se vuelva nuevamente un partido ganador. Y claro, sobre todo un partido identificado con la ciudadanía, ¿no? Así es, eso es lo que últimamente le ha faltado al PAN. Yo reconozco que hemos tenido muchos errores, pero bueno, la participación de todos es importante para corregir el rumbo y para convertir nuevamente al Partido Acción Nacional en el partido ganador que el pueblo necesita. Necesitamos en realidad una verdadera oposición ante el gobierno federal, y creo que Ricardo Anaya como Javier Corral, quien resulte ganador, pues serán las personas indicadas para lograr este contrapeso. Gracias, ingeniero, nuevamente. Y muy amable, estaremos pendientes al cierre de estas casillas. Un saludo a todos los que le escuchan, Isabel. Gracias. Gracias, ingeniero. Ha sido el ingeniero Saúl González Solís, y como podemos ver, la participación ha sido, como nos decía Fernando Nieto, del 50% hasta el momento. Faltan escasos minutos para el cierre de las casillas. Dos casillas instaladas en Coatzacoalcos. 800 votantes acudirían a las urnas hoy aquí en el distrito o municipio de Coatzacoalcos. Y bueno, vamos a ver a quién favorece este resultado a nivel nacional. Si Javier Corral o, en su caso, Ricardo Anaya. Esta decisión la tienen en estos momentos los panistas que acudan a las urnas. Vamos a una pausa, enseguida regresamos ya en la recta final de este espacio informativo en domingo. TV. No dejes de vernos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. Por www.imagenypolitica.com. Actitud Sporting. Te quedes sin estudiar. Aprovecha las promociones que la Universidad de Sotavento tiene para ti. 50% de descuento en inscripción y colegiatura para las siguientes carreras en sistema abierto: Administración, Contaduría, Derecho, Pedagogía, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Derecho Sistema UNAM Abierto y Educación Física. Promoción válida hasta el 22 de agosto. Informes a los teléfonos 21-079-07 y 21-823-11. Estamos ubicados en Martínez de Chicago, número 205, Colonia El Tesoro. ¿Te gustaría aprender inglés?
ven a Harmon Hall. Contamos con profesores bilingües capacitados para facilitar tu aprendizaje, elementos de apoyo, extra help, recuperación de clases, cyber center, mucho más. Cursos en sábados y domingos. Informes a los teléfonos 210-5779 y 210-5974. Visítanos en las instalaciones de la Universidad Istmoamericana en Avenida Universidad, número 2923, Colonia Santa Cecilia. 47 años de experiencia nos respaldan. Harmon Hall, Cross the Yellow Line. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320. Teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Paz, a una cuadra de Malecón Montero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Y ya en la recta final le comento que este sábado y domingo el puente Coatzacoalcos 1 estuvo abierto a la circulación, no hubo un cierre programado por la SCT, será hasta la próxima semana cuando este cierre se lleve a cabo. Esto es para hacer algunas últimas pruebas y bueno, ya estos anuncios que ya iba a ser los últimos cierres desde hace 2 meses, pues quedaron en eso, en simples promesas, porque nuevamente se está haciendo este cierre del puente disque para hacer pruebas, quién sabe de qué. Y bien, el alcalde de la ciudad, Joaquín Caballero Rosiñol, aseguró que es el Congreso del Estado quien tiene la capacidad y la facultad para determinar si se echa marcha atrás o se cancela esta aprobación de la ley de tránsito.
Lo único que le compete al cabildo como tal es la revisión de las leyes reglamentarias, que es se refiere a los cobros excesivos en multas. Sin embargo, en lo que se refiere a las sanciones, a la ley de tránsito hacia los transportistas, hacia los urbaneros o taxistas, esto pues no hay marcha atrás. Se aplicará la ley a partir del 20 de agosto. Esto fue lo que dijo. Vamos con él. Ley de tránsito, como bien lo menciona, es una ley de la que ha derivado todo este tema. Es una ley que aprueba el Congreso del Estado de Veracruz. La aprobó en marzo de este año y de ahí se derivan actos administrativos ya con los reglamentos. En la ley, en uno de sus artículos se fijan ya valores máximos y mínimos para las multas. Desde ahí, la ley es una facultad exclusiva del Congreso. Y bueno, tenemos la posibilidad, tanto el Poder Ejecutivo como los ayuntamientos en ejercicio de sus facultades, de revisar la parte reglamentaria. Sin embargo, la ley no la podemos cambiar. En el sentido en donde sí podemos atender es la clasificación de cada una de las infracciones. Estamos revisando, ver cómo están, en qué condiciones, escuchando a toda la gente. Lo que no podemos mover es el tema del transporte público. En ese sentido, la ley es muy clara y fija ya una posición específica para el transporte público. Solamente el Congreso del Estado podría modificar los valores de las infracciones en el caso del transporte público. Hablo de urbanos y taxis. Ahí solamente el Congreso del Estado puede mover el rango de montos de infracción, puesto que cualquier infracción que se cometa por un prestador de servicio, un concesionario de servicio, la multa mínima es 81 salarios mínimos. Así lo especifica la ley y la ley la emite el Congreso del Estado, te repito. Entonces, ¿dónde sí podemos atender, escuchar, revisar? Y lo estamos haciendo y lo haremos, por supuesto, con toda oportunidad, escuchando a la sociedad y a las voces de Coatzacoalcos, pues en la parte reglamentaria y en la clasificación de infracciones. Lo que te repito, no se puede mover es la parte del transporte público, taxi, camiones, puesto que el Congreso del Estado fijó como multa mínima para cualquier concesionario, sea cual sea la infracción, 81 salarios mínimos, y de ahí ya no se puede mover. Eso es solamente una facultad exclusiva del Congreso del Estado. Lo tengo que decir con toda claridad porque ha habido muchos manejos. Evidentemente el gobierno no tiene facultades de modificar una ley que emite el Congreso del Estado, ni el Poder Ejecutivo Municipal, ni el Poder Ejecutivo Municipal, ni el Cabildo. Lo que sí vamos a revisar, por supuesto, es la clasificación de las infracciones en el resto de los sentidos para atender a las condiciones sociales, económicas, de desarrollo, el impulso que queremos darle a Coatzacoalcos. Y lo más importante, queremos que haya una vigilancia del cuidado de la vida humana, que es lo más importante. Lo que queremos hacer es preservar la vida humana por encima de todo y que no sea con ninguna normatividad un pretexto para que la gente sea agredida o se le pueda estar buscando la forma de que no se aplique la ley, sino que al contrario, se busque evadirla a través de funcionarios que no actúen con honestidad y que pidan a cambio de dejarlos ir una dádiva, como ha sido costumbre en algunas ocasiones, y no queremos que esto pase. Por eso mandamos agentes de tránsito, hicimos una convocatoria a capacitar para que formen parte de la delegación de tránsito en Coatzacoalcos, que es operativamente dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Y lo que vamos a hacer es cuidar mucho que no existan en Coatzacoalcos temas que puedan significar asuntos irreales a la hora de las infracciones, que luego motivan que se pueda estar a los ciudadanos agrediéndolos con situaciones que no son tan graves. Lo más importante es el cuidado de la vida humana. En el caso de nuestras amigas y amigos del transporte público, que son quienes han estado de manera con mayor inquietud en este sentido, pues ahí la multa que fijó el Congreso del Estado, lo mencionan en uno de los artículos de la ley de tránsito, que hay que separar muy bien. La ley de tránsito la emite el Congreso del Estado y el reglamento posterior que puede emitir y en donde el Cabildo puede tener las facultades ahí sí de deliberar, definir, estudiar y analizar, ya es una facultad de los ejecutivos, tanto estatal como municipal en este caso. Pero en el caso de la ley,
a los temas de concesiones de transporte, como los taxis, como los camiones, pues ahí sí ya la ley de tránsito ha sido muy tajante, muy clara, y la multa mínima en cualquier caso se fija de 81 salarios mínimos. Obviamente nos iremos nosotros en ese estudio y estamos analizando la forma en que pudiera, platicando con nuestras amigas y amigos concesionarios, a ver de qué manera podemos trabajar e incluso impulsar alguna solicitud al Congreso para que haga alguna consideración en ese sentido. Está bastante clarito para los taxistas, para los urbaneros, y que precisamente no depende del Ayuntamiento del Cabildo, sino directamente del Congreso del Estado. Así es de que ahí está esta información. Y finalmente le comento que está en calidad de desaparecido desde el pasado viernes el presidente municipal de Isla, José María Ramón Aguirre. Hasta el momento su familia no ha dado a conocer si se trata de una desaparición forzada o si se trata de alguna situación de que se encuentra fuera de la ciudad de Isla por cuestiones de trabajo. No obstante, algunos pobladores han asegurado que su familia se mantiene hermética en relación al paradero del presidente municipal. Cabe mencionar que hace algunos días, para ser exactos, el pasado primero de agosto, desapareció el primo de la presidenta municipal, Amanda Gasperín, de Bulbarela. Y bueno, pues resulta que finalmente apareció, pero esto apareció en un motel de Coatzacoalcos. No obstante, bueno, se espera que se pueda tener conocimiento, ya sea por familiares, por el mismo cabildo o por quienes integran el gobierno de Isla Veracruz, saber si efectivamente ha sido secuestrada o se encuentra fuera de la ciudad por algún motivo. Esto con toda la reserva, esperemos que la Fiscalía General del Estado o alguna autoridad estatal pueda informar si efectivamente el presidente municipal de Isla ha sido secuestrado o qué ha pasado con él. Y bien, nosotros nos despedimos deseando que tengan ustedes una excelente tarde. Nos mandan aquí una información. Este es extraoficial porque cabe recordar que hasta las 8 de la noche se podrá conocer ya el resultado de la contienda interna del Partido Acción Nacional. No obstante, ya dentro de las redes sociales, los panistas simpatizantes de Ricardo Anaya ya han manejado incluso que el voto le está favoreciendo a Ricardo Anaya con un 77%. Esto no lo hacemos oficial nosotros hasta no tener el resultado ya en las urnas, que se conozca cómo fue la votación a nivel nacional, pero esto se maneja a través de las redes sociales. Nos acaban de mandar un WhatsApp con esta información y repito, sería muy lamentable que el Partido Acción Nacional y los simpatizantes de Ricardo Anaya sigan enviando este tipo de anuncios o banners, porque sin lugar a dudas no dan credibilidad a este proceso interno que vive hoy Acción Nacional. Bien, nosotros por nuestra parte deseamos que tengan una excelente tarde. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Hasta luego.